Habló la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, sobre este tema. A ver. Nosotros como partido, esto lo hemos dicho antes, esta no es primera vez que se da esta discusión y hemos señalado y lo hemos reiterado hoy día también en una declaración pública suscrita por la mesa del partido y ambas bancadas, en orden a que el Estado de Derecho debe hacer uso de todas las herramientas que nos faculta nuestra Constitución, de manera tal que si es necesario y se estima por el Presidente de la República y sus equipos asesores que es necesario tener un estado de excepción constitucional en la región metropolitana, evidentemente estamos a favor de aquello. Sí, también añadiendo algo, Matilde, es importante que estos estados de excepción no sean simbólicos, no sean de militares custodiando solamente, sino que tengan claridad de objetivo con una mirada puesta en la consecución de pruebas, de requisar elementos que sean pruebas de delito, es decir, en el contexto de diligencias judiciales y policiales que permitan esclarecer hechos, imputar delitos y tener condenas efectivas, porque aquí tenemos un tema importante de terminar con la impunidad. Así es. Y vamos a hablar del tema del... Me da la impresión que las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista como que le tira un poco la pelota al presidente de la República y después dice también, bueno, tengamos claro a qué van a ir, Gino. A ver, el tema de la seguridad tiene la embarrada de las poblaciones. Matan niños, ya se está normalizando todo. Sí. Y hay que entender, hagamos historia. Catherine, ¿cuánta gente mataban antes de que tú asumieras el cargo? ¿400 personas al año? ¿Cuánto? ¿Y después cuánto? ¿800? ¿Aumentó o no aumentó? Después pasa a la izquierda y aumentó de 800 a 1.400. Está sumando mal. Hasta el año 2022, en el fondo 2021, ¿sí?, que fue el año que nosotros terminamos el gobierno, eran 400. Eran 950. Según Carabinero, la cifra era 900. Se lo voy a dar al tiro para que no tenga. ¿Cuál es el punto, Gino? El punto es que en izquierda aumentó, en derecha aumentó, en izquierda aumentó. Esto no va a parar. ¿Y cuándo va a parar? Porque finalmente hay discusiones. Cuando implementemos en Chile democracia directa. Este es un libro de Eduardo Schindler que muestra cómo los suizos toman las decisiones y le quitamos un poco el poder al Parlamento. Estoy de y, acuerdo. Por ejemplo, el alza de la luz. Estoy de ¿Los acuerdo. Chilenos hubiesen aprobado el alza de la luz? Obvio que no. Obvio que no, y la devolvemos. Los chilenos estaríamos aprobando... Ponemos la mina en el norte, como dice Francisco Rego, que votemos. ¿Vamos a restablecer la pena de muerte contra justamente estos casos de violencia extrema? Bueno, votemos. Tenemos que pasar a otro nivel, porque si no, en 5 años más van a matar a 10.000 chilenos por año. Entonces, ¿hasta cuándo la izquierda y la derecha controla el poder, se suben los sueldos, cuando necesitamos democracia directa para salir de esta crisis de seguridad? Martorell. Sí, solamente como fui interpelada, quiero ser clara. Yo me quedé con los 400 de la cifra que estaba mirando hoy día en la mañana. Para ser muy precisa, ese 2021. El año 2021 fueron 906. Y el año 2022, cuando asume el gobierno, subió a 1.330, convirtiéndose en el año con el registro histórico más grande de homicidios, aunque creo que este podría superar ese. ¿Ya? Con respecto, solo una cosita con respecto a la crisis migratoria. Verán, la crisis migratoria está en toda Latinoamérica. No es un problema exclusivo de Chile. ¿Ya? No es responsabilidad del presidente Piñera. Piñera nunca dijo en Cúcuta que bienvenía, que le daba la bienvenida a los venezolanos. Nunca lo dijo. Pero mantuvo la frontera abierta cuando debió cerrarla. Ese es el tema. Ustedes, la clave para poder sacar este problema es entender que no implica, no depende del gobierno que esté. No solo depende de la ideología, va mucho más allá. Es un problema latinoamericano. Entonces, si quieren frenar la crisis migratoria y la entrada de inmigrantes ilegales, que Dios sabe que vienen a hacer acá, tienen que cerrar las fronteras, cerrarlas tanto de ingreso como de egreso. Si es que alguien quiere salir del país, tiene que ser una salida controlada para que ustedes puedan saber quién está saliendo de su país.
así también tienen que controlar quién está entrando al país y tiene que ser un control exhaustivo. Yo sé que no hay los implementos, dice que no hay las personas para hacerlo, pero es algo que van a tener que hacer. ¿Y cómo se cierra una frontera? Pues, Perú lo hizo hasta hace pocos meses. No resulta, entran por todo. Perú lo hizo hace poco. A ver cómo se cierra y pasa. A ver, en primer lugar no es tan difícil, porque a pesar de que se dice de que la frontera es muy amplia, tú tienes un cordón montañoso entre Colchane y el Bajo, y ahí hay un par de pasos, son una decena de pasos que tú puedes controlar relativamente bien. Ese es un punto. El segundo punto, el siguiente: si tú pones controles en la 5 Norte, en determinados puntos que son neurálgicos, donde confluyen las rutas, y haces controles ahí, también puedes retirar a la gente de circulación. Lo importante es lo siguiente. Lo importante es qué vas a hacer con esa gente, porque hoy en día sí los detienen, pero los dejan correr y los mandan a las ciudades. El tema es que esa gente no puede seguir hacia territorio chileno y tienen que terminar en campamento hasta el momento que abandonen el país o se les obligue a abandonar el país. Y eso hasta el último minuto. Y el tipo que se sale del campamento lo agarra ya a palos o lo que sea necesario para volver a meterlo en el campamento. Porque es la única manera de controlar el tema en razón de que no exista un premio para ingresar ilegalmente al país. Ahora, si hay gente que tiene derecho, por ejemplo, a la condición de refugiado político, ahí mismo se hace el procedimiento para determinar si tiene la identidad, si ha sido efectivamente perseguido político o no. Y ahí tú puedes hacer la separación entre la paja y el trigo. Pero no puedes permitir que ninguna persona que entre ilegalmente al país pueda sacar un premio de ello, o si no, vaya a seguir con la inmigración masiva. Tenemos 90.000 ingresos el año pasado, sí, ¿no? Ver, Cristina. Y solo antes de que digan que esto es una medida fascista o es una locura. Es lo que hacen los gringos. Es lo que hacen los españoles. Los españoles tienen dos CETIs, ¿ya? Que son centros de estancia temporal de inmigrantes, ¿ya? Donde reciben a las personas que quieren ingresar a España continental. Y ahí se decide tu estatus migratorio. Tienes que quedarte en el CETI un X tiempo hasta que la justicia pueda resolver si en efecto puedes tener estatus de refugiado o no. ¿Cómo que dice usted un CETI? CETI, Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Donde entran los irregulares, quedan ahí hasta que lo reubican. En mi caso no sería temporal. Te quedas ahí hasta que vayas, hasta que o eres refugiado o te vas del país. Así funciona en España. Mientras se decide, o te vas o te quedas, pero mientras se decide tienes que estar ahí. Tiene que haber un control fronterizo de esas características. No, en eso estamos de acuerdo. Ahora estamos acercando posiciones. Cuatro. Mira, no, si en eso yo creo que podemos encontrar en varios puntos acuerdos si dejamos de volver al barro y hacer empasamiento, porque ahí uno responde, obviamente. Pero mire, yo comparto que hay que dejar de romantizar la migración como se hizo en el pasado por algunos sectores. Y ¿cuál? Que, bueno, ya lo dijiste tú, pero mira. El empresarial también, mi viejo. Si acá no me doy con cuenta. Hay que ser absolutamente claro. La migración es un problema, la migración irregular es un problema continental, como bien dice la, sí, internacional, la panelista, pero también es mundial. Sí, bueno, esto está ocurriendo en todo el mundo, los flujos migratorios. Y migrar es un derecho. ¿Verdad? No. ¿Y quién es? Pero déjame terminar. No es un derecho. Déjame terminar. Pero también es un derecho de parte de los países, ¿verdad? Regular la migración. Controlar. Y es una obligación, no solo un derecho. E impedir. Y por lo tanto, si estamos en una crisis de migración irregular que está íntimamente ligada a la crisis de seguridad, porque las nuevas formas delictuales son importadas. Secuestros no habían en nuestro país, lo trajeron extranjeros irregulares. Los descuartizamientos, los asesinatos que estamos viendo tienen mucha vinculación, ¿verdad?, con la migración irregular. Estamos en la obligación de, por lo tanto, controlar y regular esto. Y si es necesario, transitoriamente, cerrar la frontera hasta que recuperemos el control, hay que hacerlo. Y si hay que ir a buscar a los irregulares que están delinquiendo para llevarlos tras la reja y a la justicia o expulsarlos y se van de nuestro país, hay que hacerlo. No solo los irregulares que están delinquiendo. Todo irregular tiene que terminar tras la reja. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Los extranjeros que vienen a Chile, ¿verdad?, a trabajar, a ganarse la vida de forma honesta, a respetar las reglas del juego de nuestra convivencia nacional. Bienvenidos, que entren de forma regular y hagan las cosas como corresponde. Los que no, los que vienen a incumplir las reglas, los que vienen de forma irregular, los que vienen a delinquir, se van. Ya. Es que, diputado, ver, si aguanta, es que aguanta un poquito, Cristina, porque tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro, muchachos. Se me ha pasado volando el programa. La cantidad de gente que está conectada, ¿verdad? Impresionante la cantidad de gente que está siguiendo el programa. A ver, póngame por favor alguna graf
para que entendamos un poco la situación sobre lo sucedido en Lampa y lo que va a pasar con la frontera. Maduro advierte con un baño de sangre, chuta, y una guerra civil fratricida si no gana las elecciones en Venezuela. ¿Qué va a pasar con la frontera? ¿Para dónde se van a ir si...? Bueno, los de Lampa, del Baby... Todos venezolanos, ¿no? Bueno, ya. Volvió el presidente a Chile, ¿no? Pero se va a París, ¿no? Se supone que se va a los Juegos Olímpicos. Ya, volvió el presidente. Ahí está. Ya, tuvo reunión con Monsalve y Toá y esa es como la foto, sáquenme una foto sin que me dé cuenta. Ya. Ya en Chile, presidente Boric se reunió con Toá y Monsalve para abordar crisis de seguridad. Estamos listos. Que ha tenido que trabajar todo el día, tiene que subir al segundo piso a sacarse la foto. ¿Cómo? Nah, perdón, se me salió el alma. ¿Qué se le salió? ¿Qué cosa? Nah, es que... Esto es un montaje. O sea, esto es, claro, llegó el presidente, mire la cara de concentración. Sí, entonces tuvo que llegar. No se cambió de ropa, se bajó el avión, se vino directo. La ministra que tuvo que suspender sus vacaciones a pedir al presidente para que la el presidente pudiera bajar. ¿La ministra estaba de vacaciones? Sí, claro, tuvo que volver de la que salió en la tercera, lea la tercera. Entonces, el subsecretario Monsalve, como si no hubiesen tenido un día livianito, tuvieron que subir al segundo piso a sacarse la foto para justificar al presidente. Nada, eso. Oye, paréntesis, chistoso. Tengo una, muchachos. Chistoso. No, es que tengo una de alto impacto. ¿A quién está boleando? Solo les voy a decir. ¿Qué pasó ahora? Voy a dar un nombre. ¿Qué pasó ahora? Carlos Montes. Ya. Oh. ¿Qué hizo Carlos? No, no. ¿Qué no hizo? No, no. No ha hecho nada. No saben cómo está el. ¿Cómo es? No ha hecho nada. Carlos Montes parece que está bueno para el Guillermo. Eso es lo único que puedo decir. No, es que no puedo decir más, muchachos. No puedo, el que la pilla, que tengo que pedir permiso arriba, muchachos, de verdad, es que está demasiado, es demasiado sabrosa la de Carlos Montes, demasiado. Y la, les conté la de Elizaldo, ¿no? Ah, ¿tampoco? Ah, no, tengo dos. Ya, Juan Pablo Arriaza, por favor, no, si no puedo decir la hora. Retomando lo que estábamos conversando, es que hay dos temas que han salido en el último rato que no puedo dejar de pasar. Porque es desinformación y por otro lado también es retroceder, Gonzalo. Se ha dicho dos cosas. Una de ellas, que emigrar no es un derecho. Inmigrar es un derecho, reconocido en la Declaración Universal de la ONU de los Derechos Humanos en el año 48. No. Eso es un derecho migrar. ¿Estás tú seguro de lo que estás diciendo? Migrar es un derecho. No. Por lo tanto, si confundimos... Migrar significa inmigrar y emigrar. Si confundimos a la gente... Entonces, no hay migración, la palabra migración... En producto la, de todo lo que no está existe. Sucediendo. Ese derecho no existe. Existe el derecho a la libre circulación, que no es lo mismo. Es un derecho a migrar. No. No le mentamos a la gente, pero es que, por favor, no hagamos una mentira compadre. No es lo mismo. Y lo segundo primero, que se ha dicho que no es lo mismo. Y segundo, que el instrumento que está citando no es vinculante. Es una declaración. Y aún si vieras el Pacto de San José, que sí es vinculante, no existe el derecho a migrar. Existe el derecho de libre circulación, que no es lo mismo. Ustedes, como Estado, tienen el deber, la obligación de controlar que no son incompatibles, por supuesto que hay que regular. País, como hace cualquier otro país en el mundo. Pero es una mentira que han dicho acá, que emigrar, usted se paró en la casa, es un derecho universal. No, es un derecho. Por favor, señora, busque en la Declaración Universal que él está citando, que no es vinculante, y busque en el Pacto de San José, derecho a migrar. Busque, por favor, va a encontrar. Y la segunda mentira que se ha dicho acá, y que es importante aclararla, lo mencionó Gino recién. Se la mentira que dijo. Fake news número uno. Mencionó Gino recién. Oye, la posibilidad. A ver, muteme. Gino mencionó recién la posibilidad de poder reponer la pena de muerte. Creo que eso es muy grave. Es gravísimo. No solo retroceder en los avances que hemos discutido como sociedad, como país, como gobiernos, como Estado de Chile. Creo que es súper grave en momentos como este, medidas populistas como la que menciona Gino, porque la pena de muerte, recordemos, en su minuto, lo que hizo fue generar, en dictadura sobre todo, caso irreversible de pena de muerte. ¿Quién tiene el monopolio de la pena de muerte? De verdad, creo que es delicadísimo. No, a ver, muchachos, no nos metamos en la pena de muerte ahora. A ver, esperemos un poquito. A ver, aguántenme un poquito. Solo les puedo decir que la data. Ya la acabo de requete contra confirmar. Ya, a ver, Martorell. No, se va a tirar la patita. Solamente decir que todos los fusilados, o prácticamente todos los fusilados, desde mediados, principios de los 80 hasta el final del gobierno militar, ya, condenados a pena de muerte, con dos o tres excepciones, fueron todos uniformados. Estuvieron los de la CNI
que en el norte que participaron de un asalto a un banco. Tom Collins fue el último. Bueno, pero para que veas que el sí, tema no se aplicó a los opositores políticos, se aplicó para controlar la situación de corrupción que se estaba empezando a dar en la propia fuerza. Y es algo que lamentablemente hoy en día ya no se hace. ¿Por qué lamentablemente? Porque yo creo que hay delitos que merecen la pena de muerte. Pero no metamos en la pena de muerte. Por ejemplo, violación de un menor con homicidio. A ver, Pancho Rego. ¿Ustedes se acuerdan que Manuel Monsalve, que hoy día está en reunión con el presidente de la República, subsecretario del Interior en la actualidad, fue diputado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Y se acuerdan que Manuel Monsalve hacía huelgas de hambre cuando era diputado para apoyar a Héctor Yaitul para que saliera a la cárcel? ¿Se acuerdan de eso, no? Podemos hacer memoria un poquito de Manuel Monsalve, porque hoy día le exigimos responsabilidades políticas a estos muchachos y resulta que ninguno quiere renunciar porque están todos agarraditos de la teta estatal, básicamente. Les voy a citar una declaración de Manuel Monsalve cuando era diputado, que decía lo siguiente: no es posible enfrentar esta crisis sin que el gobierno asuma la responsabilidad política. Acá el señor ministro tiene una disyuntiva. ¿Quién asume esa responsabilidad política? ¿El presidente Sebastián Piñera o el ministro del Interior? Sin cambio de gabinete, sin renuncia al ministro del Interior, yo veo muy difícil que los chilenos consideren que hay legitimidad para un diálogo que permita salir de la profunda crisis. Manuel Monsalve, cuando era diputado, sí, ante una crisis de seguridad mucho menor de la que tenemos hoy en día, exigía renuncias del presidente de la República, de ministro y de subsecretario. Hoy día, apernado, porque ganando buenas luquitas a la subsecretaría del Interior, se hace el loco calladito y en fotitos con el presidente. Ya. Eso es hipocresía. Yo no me puedo hacer el loco con el bloque de las pymes. ¿Qué pasa, Martorell? Parece que le conté algo y está impactada, ¿no? Lo está compartiendo. Pínchame, por favor, la cara de Pierre Gentili y Soto. Voy. No puedo contarlo, muchachos, pero de verdad. No, es que no saben la papita, muchachos. No saben el sabor, Gino. A ver, respecto al tema de pena de muerte, Juan Pablo, yo te quiero aclarar una cosa que sí existe en Chile. Cuando el tren de Aragua viene y asesina... No, el tren de Aragua, cuando asesina a una persona, ¿la condena a muerte o no? ¿La condena a muerte o no? El tren de Aragua... cuando condena a alguien a muerte y lo asesina. Si no solo uno, no existe dos, la pena tres, de muerte. 10, 20 personas, 100 personas puede matar el tren de Aragua. ¿Asesinan o no asesinan? Por lo tanto, tácitamente sí existe la pena de muerte. Y ustedes le dan el monopolio de la pena de muerte al tren de Aragua. Eso es inaceptable. Y hay que equilibrar las cosas y por eso la sociedad... Y por último, no es mi opinión. Que lo vote la gente, que lo decida la gente con democracia directa. Para eso, patrocinantes.cervel.cl, candidato a gobernador por la región metropolitana. Johannes, a ver. Yo solamente plantear que la pena de muerte ha acompañado a la humanidad durante toda su historia, entre otras cosas porque funciona. Y funciona contra delitos atroces. Por lo menos para equilibrar el karma social. Ya empezó la música. Tengo que despedir el capítulo del día de hoy. Muchas gracias a todos. Gino, muchas gracias. Jugadorazo, para que me lo tenga la próxima semana, por favor. Y diputado Soto, extraordinario, de verdad. Me lo cierran la próxima semana. Suspende clases el colegio de Talagante por funeral de alto riesgo tras doble homicidio. Lo que faltaba, no hay clases porque hay funeral de narco. Ya. Nos vemos mañana, señoras y señores. Que estén muy bien. Chao.